Santo Polanco. ¿Cuál es la situación con ustedes? ¿De dónde son ustedes? De la comunidad de Villalinda, Los Rielitos. Mira, Vladi, nosotros tenemos más de 3 años rogándole a Edel Norte, pidiéndole favores, y lo que están haciendo es burlando de nosotros. Ya hoy nosotros vamos a venir aquí, esta comunidad, a ver qué respuesta ellos nos van a dar. Mira, Vladi, ya hay 3 viviendas que se quemaron. Ellos nos dan la respuesta. Los alambres se los robaron. Entonces, ellos lo que van, cuando una persona que se va a mudar y saque el contrato, van y le ponen ahí el contador, y hay que llevarlo a 500 metros para poder ir de ahí para allá, porque a ellos nada más les interesa el dinero. Mira, ahora simplemente en la vuelta esta de coronavirus, lo que así nos es maltratado por Edel Norte. El maltrato que Edel Norte nos da a nosotros es que de bajarnos los recibos no lo multiplicaron, ¿tú me entiendes? Ya nosotros, la comunidad de Villalinda no aguanta más. Nosotros estamos dispuestos, vinimos hoy tranquilos, sanamente, y por esto invitamos, y de aquí vamos a dar los pasos de Santiago si hay que darlo, porque ya nosotros tenemos 3 años en esta palabra. Van 3 viviendas que se queman. ¿Cuál es la situación con esos contadores entonces? Mira la situación que está viviendo. 75 viviendas y 75 contadores pegados de un palo de luz. No hay dónde poner más. Ya es el temor de que los muchachos se quemen, Vladi. Mira, ahí los alambres están ahí, está ahí todo cuando llueve. Lo que hay es un circuito. Y ya uno lo que está es nervioso. Tú me entiendes, mira la edad de este señor. La edad de este señor, que da pena que él tenga que salir hasta pedir para pagar la luz. Que no trabajan ni depende de nadie, ahí depende de él mismo. ¿Qué le piden ustedes a Edel Norte? Edel Norte es que nos dé una respuesta que ellos van a hacer con nosotros, porque ya nosotros no aguantamos más hablar. Bueno, ¿el nombre suyo es? Tolentino Santos Polanco, vocero de la comunidad de Villalinda.